Okay, muchísimas gracias por levantarse tan temprano y venir a escuchar esta plática. Para mí fue muy interesante que me pidieron hablar sobre la ética, porque es un tema que he estado contemplando mucho en estos meses, particularmente por un reportaje mío que, no sé si lo vieron, apareció, se publicó anoche en PBS a nivel nacional en los Estados Unidos y yo estaba muy feliz. Después platicamos sobre eso. Entonces, la ética. La ciencia del carácter o comportamiento ideal del ser humano. La ética de México es diferente a la ética de los Estados Unidos. Diferentes culturas tenemos diferentes éticas, diferentes personas tienen diferentes éticas. La pregunta que a mí me interesa es, ¿existe una ética mejor que las otras? O sea, una ética ideal. Para los periodistas, la ética tiene todo que ver con la verdad. Siempre hay que decir la verdad y evitar acciones que nos podrían influir a hacer lo contrario. Por ejemplo, como periodista, yo no puedo aceptar regalos de mis fuentes de información. Aceptar regalos de mis fuentes de información me podría influir a decir puras cosas buenas de esa persona y obviamente nadie es perfecto. Entonces, otro ejemplo, un poco más común. Como seres humanos, deberíamos evitar engañar a nuestras parejas, obviamente. Si tienes novio o te acuestas con alguien que no es tu novio, tienes dos opciones. O confesar lo que hiciste, o sea, decir la verdad, o empezar a vivir una mentira. Una de mis escritoras favoritas dijo, cada mentira que le dices a la persona que amas, cada verdad que le ocultas, es un ladrillo más que vas agregándole a un muro entre los dos. Y cada vez que te dice te amo, ese muro de mentiras hace que ese amor se desvíe y no llegue a tu ser y no puedas alimentarte de él. Entonces, en general hay que decir, hay que vivir la verdad, hay que venerar la verdad, no solo los periodistas, pero todos los seres humanos. Sirve como regla número uno en la ética, puede servir como regla número uno. Pero entonces, ¿qué es la verdad? O sea, what is truth? Lo primero que nos enseñan en la escuela de periodista son los 5 W's, los 5 W's, who, what, when, where, why. Son las preguntas que tenemos que contestar en todos nuestros reportajes. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Ya empezando mi carrera, me di cuenta que esto era lo que menos me servía. Aprendí que tenía que olvidar justamente eso, porque la verdad no tiene nada que ver con eso. El escritor ruso Tolstoy, no sé si, quién lo conoce, ¿alguien ha leído? Ok. Pues él dice, esto lo traduje de el inglés que fue traducido del ruso, entonces no sé qué tan buena sea la traducción, pero dice, muchas personas piensan que el progreso consiste en aumentar el conocimiento, pero no es así. El progreso consiste en aclarar las respuestas a las preguntas básicas de la vida. La verdad siempre es accesible al ser humano porque su alma es una chispa divina, la verdad en sí. La verdad se obtiene como el oro, no a través de crecerlo, sino de lavarle de encima todo lo que no es oro. La verdad es búsqueda perpetua. No existe ninguna verdad fija. La ética ideal tiene como esencia este reconocimiento, sin perder la fe en el valor de la búsqueda. La verdad somos nosotros, y nosotros cada vez estamos evolucionando más todos los días. Todos individuos tenemos el deber de cultivar nuestra propia ética, basada en valores que resuenan con nuestras almas. Esta sincronía entre comportamiento y valores ligados a verdades que vamos desarrollando todos los días, genera felicidad, autoconfianza, seguridad en sí mismo. Nos da raíces como seres humanos y estas raíces nos dan libertad de llegar muy lejos. Cuando yo era adolescente, yo pensaba que era al revés, que los valores restringían, que los valores eran cadenas. Yo no tenía valores y me autodestruía. Tomaba mucho, usaba drogas, hasta me cortaba. Era narcisista,
Creía que mi vida era súper interesante, como una obra de arte. Pensaba que era la persona más libre del mundo. Pero en realidad era prisionera de mis mentiras. Me hacía daño y le hacía daño a los demás. Era incapaz de amar. Estaba completamente sola. Solo con raíces puedes llegar hasta las estrellas sin caerte. Y esas raíces se cultivan a través de los valores que nacen de las verdades nuestras. Otro escritor ruso, Dostoyevsky, dijo, sobre todo, no te mientas a ti mismo. El hombre que se miente y escucha su propia mentira no puede distinguir la verdad dentro de él ni en su alrededor, y por lo tanto pierde todo respeto por sí mismo y por los demás. Y perdiendo el respeto, deja de amar. Como personas creativas, nosotros tenemos el deber de encontrar las verdades más profundas, las verdades más auténticas, más allá de la realidad cotidiana, para las demás personas que están ocupadas con cosas más prácticas, como ser médicos o constructores de casas. La mayoría de las personas buscan valores dentro de lo que nosotros creamos, nuestros libros, pinturas y otras obras de arte y trabajos. Es nuestra tarea filosofar por los demás que no tienen tiempo. No tienes que ser periodista para dedicarte a la verdad. A veces la ficción contiene verdades más auténticas que los periódicos. Cuando era niña me encantaban unos libros de fantasía que se llamaban The Sword of Truth, la espada de la verdad. Contaban la historia de una mujer que podía sacarle la verdad a cualquier persona solamente tocándolas con sus manos. Se llamaba la madre confesora. Creo que por esos libros decidí hacerme periodista, pero desafortunadamente obtener la verdad no es tan fácil, es un poco más complicado que solo tocar a alguien. Obtener la verdad requiere vivir de acuerdo con la verdad, es decir, en búsqueda perpetua de la verdad. Personalmente, tengo una ética un poco esquizofrénica, justamente porque soy mitad mexicana, mitad puertorriqueña y a la vez gringa. Estoy hecha de verdades contradictorias. He vivido cruzando fronteras. Me fascinan los migrantes. Soy hija del migrante más migrante de todos. Un hombre que los doctores han diagnosticado con alucinaciones, ha vivido cruzando fronteras mentales, geográficas y espirituales. Es un mexicano que cruzó la frontera a los Estados Unidos y empezó a escuchar voces, convencido de que el gobierno lo estaba persiguiendo, que lo estaban torturando a través de un chip que le habían enterrado en su cerebro. Como periodista y como su hija, me sentí obligada de investigar la posibilidad de que mi papá no estaba loco, que estaba diciendo la verdad. Por eso, en 2013, renuncié a mi trabajo como corresponsal del Wall Street Journal, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, y empecé a investigar. Duré 2 años investigando la historia de mi papá. Descubrí muchas cosas muy sorprendentes. Entre ellas estaba el hecho de que mi papá tenía una bisabuela curandera. Juanita Valenzuela Velázquez hablaba con los muertos. Ella escuchaba voces de mundos paralelos. Todos los del pueblo en Zacatecas donde ella vivía iban con ella para saber el futuro, para localizar sus caballos perdidos, para curar sus enfermedades y comunicarse con seres queridos en el inframundo. Concluí que mi papá estaba loco desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, tenía poderes, poderes mágicos. Era chamán, pero la cultura no lo había permitido realizarse. No existe ninguna verdad fija. La ética ideal es una búsqueda perpetua, el reconocimiento de nuestras identidades como obras de arte que jamás se terminarán. En 2011 conocí a un hombre que se llamaba Francisco Piedrahíl Ayala. Era el presidente del Consejo de Café en el estado de Guerrero. Su olor de cigarros y de sudor me recordaba de mi papá. También tenía la misma forma de hablar, con drama y autoridad, una sabiduría medio chamánica.
me fascinaba este hombre. Piedrahíl me dijo que los productores de amapola en Guerrero estaban dejando este cultivo ilícito y sembrando café en su lugar, porque ya estaban cansados de dedicarse a actividades ilícitas. Estaban cansados de esconder, de vivir mentiras. Piedrahíl estaba lidiando este esfuerzo para que todos pudieran vivir de manera abierta, transparente, de acuerdo con sus valores, dedicándose a algo noble. Me llevó a un pueblo en las montañas y hice un reportaje para el Wall Street Journal sobre lo que estaba pasando. Mientras que estaba ahí cenando con los campesinos, una banda de 17 narcotraficantes entró al pueblo con pistolas para golpear y amenazar a los productores y decirles que tenían que seguir sembrando amapola. Piedrahíl y yo escapamos por un camino de tierra en la parte de atrás del pueblo, sin peligro. Pero unos meses después, Piedrahíl me llamó y me dijo que temía por su vida, que los funcionarios estatales estaban del lado de los traficantes y que lo iban a asesinar. Yo quería hacer un reportaje más profundo, pero mi jefe me dijo que era muy peligroso seguir cubriendo este tema, incluso como periodista extranjera. Era joven y decidí callarme. No hice nada. Encontraron el cuerpo de Piedrahíl en un basurero unos meses después, lleno de balas. Decidí que jamás iba a volver a cometer el mismo error. Jamás iba a volver a temer la verdad. Jamás iba a volver a despreciar la confianza de un fuente de información. Cuando me enteré que cientos de migrantes estaban viviendo en las alcantarillas del canal del río Tijuana, después de escaparse de centros de rehabilitación donde los había puesto el gobierno, y que la nueva estrategia de la policía municipal los estaba matando, me acordé de Piedrahíl. Estas son personas que han sido rechazadas por dos países. Viven en el canal porque toca la frontera y muchos tienen familia en los Estados Unidos. Algunos usan drogas para olvidarse de sus dolores. Otros solo quieren salir adelante. Cuando salen a trabajar con su ropa sucia, a veces la policía los detiene y los mete a la cárcel. No los quieren en la calle. El hombre que me dijo lo que estaba pasando se llama César Jiménez Sánchez, un deportado de los Estados Unidos con 8 hijos en Los Ángeles. Estaba borracho cuando compartió la información conmigo y me quería llevar adentro del canal para mostrarme lo que estaba pasando. Le quería decir que no. Yo estaba sola y tendríamos que cruzar la vía rápida corriendo. Él estaba borracho. Me daba miedo. Pero dentro de los ojos de César, vi a los ojos de Piedrahíl, los ojos de mi papá. Desde lejos parecen negros, pero en la luz son amarillos. Yo creo que el mundo nos da señales. Quizás esta creencia viene de parte de mi papá. Pero yo creo que siempre hay que estar pendiente, buscando estas señales, estas sincronías y coincidencias, porque nos dan mensajes, nos dicen que estamos siguiendo el camino correcto. En ese momento sabía que podía confiar en César, que tenía que confiar en él, y lo acompañé a las alcantarillas. Regresé varias veces y pudimos darle una voz a César y a sus amigos, gente que nunca ha tenido una voz. Anoche estaban en todas las televisiones de los Estados Unidos. O sea, en todas no, pero en muchas. Un amigo de César, le dicen Chapo, me contó lo que pasa cuando vienen los policías mientras duermen en el único lugar donde se han sentido seguros desde hace varios años. Creo que no se escucha. Pues pueden mirar su cara. Sí se escucha, pero muy poco. En la televisión, pero no está conectada. ¿Se le pones el micrófono aquí? No va. Es que aquí no, es allá. Está, pero...
Pues lo pueden ver con su gatito. ¿No? No. Pues no, no importa, si quieren pueden ir en línea. Ok, creo que ya. ¿Qué quieres que haga, señor oficial? Mientras el vagabundo no ofenda a nadie, no agreda a nadie, no le falte respeto a nadie, ellos no dejan. Ah, no, pues llegan los señores oficiales y llegan así con los pistolotos, así con metralletas, como si fuera uno el Chapo Guzmán o. Es chistoso que le dicen Chapo porque, pues, no sé. Entonces, pues ya escucharon a Chapo. Cuando la policía llega al canal, muchos de los migrantes se van corriendo y cruzan la vía rápida. Algunos se mueren atropellados. Unos días después de que el gobierno municipal me dijo que estas muertes no estaban ocurriendo, fui al canal y vi esto. No sé si ven la sangre ahí. Un policía que estaba ahí me confirmó que la sangre pertenecía a un migrante que había intentado escapar durante una de las operaciones policíacas en el canal. Por lo menos 3 muertes parecidas ocurrieron desde que empecé a investigar esto. Yo creo que la verdad nos responde cuando la llamamos. Cuando era periodista joven, yo pensaba que tenía que manipular a mis fuentes para obtener la información que yo quería. Por ejemplo, si estaba entrevistando al CEO de una empresa estadounidense violando los derechos humanos de los residentes indígenas, yo pensaba que yo tenía que fingir que yo estaba de su lado para que se abriera y me compartiera información. Pero mientras he ido ganando experiencia, me he dado cuenta que siempre la verdad es la herramienta más útil y eficiente. Es el secretario de Seguridad Pública de Tijuana. Él me dio toda la información que yo necesitaba para este reportaje. Estoy convencida que lo hizo porque nunca le mentí. Siempre fui quien soy. Siempre le dije lo que yo pensaba y las injusticias que yo estaba viendo. Pero siempre me mantuve abierta a su punto de vista y lo respeté como ser humano y como funcionario. Este es un correo que le mandé cuando publicamos el reportaje por primera vez. Esto jamás lo hubiera hecho hace un año. Se lo mandé. Le mandé el reportaje y le dije que seguramente no le iba a gustar tanto como... Ah, no, eso no se lo dije. Pues dije, estimado secretario, quería enviarte este reportaje que publicamos hoy. Bla, bla, bla. Para mí es igual de importante sacar a la luz tanto los éxitos como los problemas que descubro en mis investigaciones periodísticas. Espero que las imágenes y las entrevistas te sirvan. Desafortunadamente no tenemos un mundo perfecto y es difícil lograr que todo lo que hagamos sea perfecto. Pero la información nos ayuda en ese camino. Como secretario de Seguridad Pública, tienes los destinos de muchas personas en tus manos. Por último, le comenté a mis jefes en KPBS que rechazaste mi uso de la palabra raid, que estábamos llamando sus operaciones en el canal raids.
Pero después de discutirlo entre nosotros y con expertos en seguridad, decidimos que era una descripción correcta de las operaciones en el canal. Te agradezco mucho tu disponibilidad y transparencia en estos últimos días. Por esto creo que compartimos los mismos valores, la verdad y la justicia. Atentamente, Jean. Decir la verdad, vivir de acuerdo con nuestros valores, buscar la verdad en los demás, nos da libertad. Cuando nos clavamos en verdades paralizadas y nos convencemos que nosotros y solo nosotros sabemos la verdad, empezamos a matar nuestro potencial y el potencial de los demás y del mundo. Hay que venerar la verdad. Hay que venerar la verdad en todas sus formas fluctuantes. Una de mis escritoras favoritas, Mary Carr, la que dijo lo de los ladrillos, está obsesionada con la verdad. Ella tiene 61 años, pero parece de 40. Mírale los ojos. Otro escritor, James Frey, también escribe memorias como Mary Carr, pero él dice que no es tan importante decir la verdad. Escribió un libro sobre su vida lleno de exageraciones. Por ejemplo, que estaba en la prisión durante meses cuando solo estaba en la prisión unos días. Tiene 46 años, pero parece de 60. La verdad se refleja en nuestros ojos. La verdad nos mantiene joven. Frey, este hombre, dijo, para contar una historia efectivamente, hay que manipular la información. Creo que si las historias se contaran exactamente como ocurrieron, la mayoría serían muy aburridas. Obviamente no estoy de acuerdo con eso. Sí, hay que ser inteligentes en la manera en que presentamos la información para que sea interesante. Pero tiene que ser información verdadera si le estás dando el nombre de no ficción. El engaño es venenoso. La verdad nos mantiene joven, nos da libertad, sirve como fertilizante para nuestras creaciones e interacciones. No hay nada más interesante, más enriquecedor que la verdad. En la frontera tenemos una oportunidad increíble para descubrir las verdades más importantes, justamente porque tenemos éticas tan esquizofrénicas, cambiantes y multiculturales. Tenemos la capacidad de ver todo desde diferentes puntos de vista, porque dos países están en constante comunicación. Varias culturas están bailando aquí, las de migrantes centroamericanos, oaxaqueños, chiapanecos, la de los gringos, la de los de Tijuana, etc. Tenemos la posibilidad de disolver los muros y ver más allá de la realidad concreta. Los dejo con una cita de mi libro favorito, Moby Dick. La isla no está en ningún mapa. Los lugares verdaderos nunca lo están. Les extiendo una invitación de buscar la isla conmigo.